Bueno, ahora estoy sentado yo en el lado del piloto. Lástima que no lo pude estar en vuelo, pero bueno, está. Eso, hay que hacer el curso primero. Básicamente, los comandos son como todos los helicópteros, pero se tiene los temas del motor de un avión, ¿no? Exactamente, sí, los comandos de motor son la mezcla, ¿verdad? Sí. Después el gas o acelerador, que se llama, es Sí. igual. Lo único que aquí tenés un cíclico que trabaja de otra manera, ¿verdad? Y totalmente distinta a los aviones, ¿verdad? ¿Qué esto qué te permite? Esto te permite que el helicóptero vaya hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados laterales, ¿verdad? Después los compensadores son eléctricos en este caso, ¿verdad? Y después tenés un paso, aquí al medio un paso colectivo, que es lo que te hace el cambio de paso del helicóptero, ¿verdad? Y con los pedales lo que hacemos a diferencia del avión es que el helicóptero rote sobre su eje. Ah, ahí está, eso, son los movimientos del cambio de paso del rotor de cola, ¿verdad? Después tenés los indicadores igual que un avión, la velocidad vertical, el horizonte. El indicador de las vueltas del rotor y del motor, los indicadores de combustible De y presión, después las de temperaturas de temperatura, aceite, amperes, los viejos queridos magnetos, los viejos y queridos magnetos el y máster, el máster, y después los instrumentos de navegación, ahí está, VHF, y un GPS. UHF, GPS, lo que le quieras instalar, ¿verdad? Bienvenidos, esto es Aero TV, el programa uruguayo de la aeronáutica, y estamos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Pero hoy no vamos a viajar, vamos a mostrar la actividad que se desarrolla en este fin de semana del patrimonio, tanto acá en el aeropuerto como en el Museo Aeronáutico. Bueno, el recorrido que se está realizando es por acá, por los halls del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ya están terminadas las obras internas de remodelación que se hicieron durante bastante tiempo aquí en el aeropuerto, y bueno, ahora se decidió en este fin de semana del patrimonio incluirlo también dentro de los posibles lugares que la gente puede venir a recorrerlo, y también con la gente de información del aeropuerto, las chicas que están para atender todas las dudas que uno tenga, y bueno, así tener un panorama completo de todo lo que se hace acá en los diferentes halls, ya sea de llegadas, de partidas y también en el hall principal. Así que vamos a seguir con el grupo a ver estas diferentes partes ya terminadas del nuevo aeropuerto de Carrasco. Estamos con Diego Porcile de Puerta del Sur. Él nos va a contar cómo y por qué el aeropuerto ya está dentro del circuito de los lugares a visitar el fin de semana del patrimonio. Diego, bienvenido al programa. Oh, un gusto estar con ustedes, un gusto recibir a todos estos amigos y estos grupos de gente de la ciudad de la costa que está apreciando, digamos, el proceso cultural de una ciudad joven como es Ciudad de la Costa, que tiene 17 escasos años, pero un corazón amplio, una población muy importante. Esta es la ciudad con mayor crecimiento demográfico del Uruguay, y por ende está muy bien que la Comisión de Turismo de Ciudad de la Costa esté organizada y esté trabajando en procesos culturales como es el del patrimonio, y en este caso nosotros la satisfacción de poder compartir con ellos este proceso de conocimiento general desde el antes hacia el después, y de alguna forma, digamos, reviviendo lo que ha sido este proceso del 47 a nuestros días, y por otro lado que también la gente pueda apreciar lo que es su aeropuerto, digamos, su aeropuerto remodelado,
de un edificio antiguo, pero hoy absolutamente operativo, en condiciones de buena calidad, antes de que se construya el nuevo edificio, porque obviamente en unos años más esta terminal va a dejar de ser una terminal aérea para convertirse seguramente en otro tipo de servicio, y está muy bien que de repente la gente que no viaja frecuentemente tenga la posibilidad de visitarlo, compartir con nosotros un poco de información sobre todo este proceso. Only got a buck in my pocket and it feels like I own the world. Only got a buck in my pocket but I feel like I own the world. Nosotros que venimos seguido al aeropuerto, hubo un tiempo donde se habían cambios constantes. Ahora, para la gente que no venía hace mucho tiempo, un cambio radical. Y esta es la forma, la cara final que va a tener este edificio. Sí, no hay duda. Digamos, nosotros ya estamos en el proceso final. En este caso estamos ya con todas las obras de remodelación concluidas. Digamos, nos quedan algunos detallecitos de embellecimientos que le vamos agregando, porque está muy bien que en estos procesos continuos siempre se le vaya anexando algún elemento de confort o algún elemento de mejora visual de la terminal. Y por otra parte, también se ha concluido, digamos, el proceso de construcción de las nuevas pistas. O sea que seguramente estemos también haciendo una inauguración oficial, porque al haberse concluido ya todas las operaciones y todos los balizamientos, amerita que junto con la prensa, las empresas y las autoridades estemos haciendo una inauguración final de todo el proceso, este primer proceso, y por ende, digamos, estamos a pocos días de concretarlo y de vivirlo y compartirlo masivamente, en ese caso, porque sí vamos a invitar a todos los medios a que compartan con nosotros no solamente la felicidad de haber terminado estas instalaciones, sino también el ver el aeropuerto por dentro, que ustedes saben que no es una cosa sencilla, ya que estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad internacional, y en ese sentido debemos ser absolutamente cautos en todos los procedimientos, y nos impide de repente que masivamente la gente ingrese a la sala de recepción. It's nice to see your face. When I look in your eyes. En forma organizada vinieron 3 ómnibus y en forma independiente como 20 autos, o sea que estamos hablando de más de 200 personas que se acercaron al aeropuerto para compartir con nosotros esta charla entre amigos, para ver esta realidad que quizá en estos casos, fíjate que había mucha gente muy joven y mucha gente mayor, que es justamente el público que tiene menos uso del aeropuerto frecuentemente. Muchos capaz que hace tiempo que no venía. Exactamente. Bueno, nos lo decía un señor, mire, yo viajé, que vine a Europa con mi familia, hace 2 años, y esto no tiene nada que ver, de afuera ya se ve lindo, pero cuando entré, me entraron por el medio, el hombre, y en el medio no había nada. Claro, entró por el hall central, que es donde estamos situados en este momento, y efectivamente aquí no había nada. Entonces, digamos, el hombre quedó un poco impactado de que no había visto nada, y después vio, digamos, las zonas de counter totalmente transformadas, y ahora están yendo hacia la zona de arribos, en donde también se van a encontrar con las novedades de esos servicios vinculados al área de excepción con el área pública. Y bueno, creo que es parte de este trabajo que de alguna manera hemos logrado entre mucha gente, y que es bueno que la gente de nuestra ciudad y de Ciudad de la Costa y del departamento de Canelones
por supuesto que de todo el país, de poderlo hacer, se acerquen y compartan con nosotros este pequeño granito de arena para el Uruguay del cambio. I can see yours in mine. I can see yours in mine. Bueno, ya salimos del aeropuerto de Carrasco. Nos estamos dirigiendo ahora hacia el Museo Aeronáutico. La última vez que estuvimos en el museo se estaban realizando unas obras de ampliación de los talleres y la posibilidad de tener unas áreas de exhibición más grandes. Vamos a ver cómo está la mañana ahí en este sábado del Día del Patrimonio y también cómo han avanzado estas obras para en un futuro tener un museo aeronáutico más grande y mejor para guardar nuestro acervo aeronáutico de acá del Uruguay. Así que ya estamos yendo para ahí. Estamos acá en el Museo Aeronáutico con Nelson Acosta, de la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico. Nelson, bienvenido al programa, sabemos que lo mirás siempre. Uh-huh. Hace un par de semanas, cosas de un mes por ahí, nosotros estamos acá mostrando esta sala de restauración y el salón de al lado, que todavía eran como casi un depósito. Hoy claro. Ya tienen la forma casi definitiva de lo que hacer. ¿Cómo fueron los trabajos? Bueno, esto sí es una tarea mancomunada de mucha gente. La Asociación de Amigos del Museo, originalmente los ratones de Angar, la gente del Museo Aeronáutico, también de la Fuerza Aérea, ha apoyado mucho. Y como tú decías, de repente áreas que hace muy poquito eran depósitos de material, con ese esfuerzo mancomunado se están transformando en áreas que están teniendo un gran valor para todas las personas que de alguna forma ven en el mundo aeronáutico y en el patrimonio nuestro valores que hay que rescatar. Este lugar en particular es algo así como las joyas de toda la actividad. Es un taller de restauración que está trabajando personal Fuerza Aérea, aparentemente van a venir más, y muchos voluntarios, muchos muchachos jóvenes, veteranos, técnicos Fuerza Aérea que ya pasaron a retiro, están haciendo en primera instancia la recuperación de ese avión Stinson, sí, del año 46, que de hecho, sea de paso, se recibió una donación. I know it sounds wrong, and I don't have the face. But lately everything is falling into place. I know it sounds. Acá al lado hay otra pieza también, otro salón muy grande, que es intención de las autoridades del museo transformarlo en la sala dedicada a las alas rotatorias, a los helicópteros. En principio se piensa que va a venir un UH-1H, pero eso es un poquito a confirmar. De todas formas, debo resaltar el trabajo que hicieron en las semanas pasadas alumnos de la Escuela Técnica Aeronáutica, que pusieron a punto esa sala, la pintaron, y en esta tarde de alguna forma se va a inaugurar con la presencia de la banda de la Fuerza Aérea. Bueno, este verdadero clásico, que significa ya el fin de semana del patrimonio, porque sábado y domingo, sí. El Museo Aeronáutico va a tener abiertas sus puertas. Hay una cantidad de voluntarios que están actuando de alguna forma como guías. Hay una persona que también está haciendo una especie de actuación para niños que se llama Contando de Aviones, sí, que está vestida con un traje inclusive de piloto, ya rodeada por una cantidad de chicos que de alguna forma en su primera edad
ya están empezando a absorber lo que es este mundo de la aeronáutica, que como tú sabes, tiene muchísimos apasionados. But it ain't no disgrace. It just feels so damn good to be out of the race. I know it sounds strange to really feel free, but how can you complain if it's the way it's meant to be? You know I gotta pop. Por otro lado, el taller de restauración se ha transformado también en una parte para mostrarle a la gente, cosa que antes no era así. Se ha incorporado mucho acervo, se ha recibido hace muy poco una donación de una de las principales figuras de nuestra aviación, General Berizzo, por parte de su hija, la doctora Ana Berizzo, que entre otras cosas donó un motor de un avión clásico, de los cuales, el cual le fue donado por el pueblo a su padre, estamos hablando de los años 20. Esa pieza ahora, el motor lo tenemos con la delicia de Gran Museo Aeronáutico. Todas esas cosas están abiertas al público, en un ambiente muy fresco, muy renovado, con ganas de alguna forma de hacerle ver cada vez más a la gente que hay posibilidades de hacer cosas, como en este caso, en forma mancomunada entre lo que es las autoridades desde el punto de vista Fuerza Aérea, lo que son los civiles, lo que son la gente que de alguna forma es el público, que hace esencia, y bueno, todo eso volcado en este clásico que es el fin de semana, digo yo fin de semana porque son dos días, del patrimonio. Así que por lo pronto los esperamos, si no es en esta oportunidad, que sepan que estas jornadas se van repitiendo, inclusive es intención de que las visitas guiadas, que también van a estar a cargo de voluntarios, en algún momento se puedan repetir, inclusive programadas. It's gone in a day, and everything's falling into place. Antes del cierre del programa del día de hoy, un mensaje a todos aquellos que nos han pedido que repitamos algunos programas, algunos contenidos. El viaje que hicimos a la Antártida, también el que hicimos a Estados Unidos de la mano de American Airlines, o el evento de paracaidismo que hubo en Punta del Este este año, son algunas de las notas más solicitadas, ya sea por teléfono o por mail, y las vamos a repetir. Los cuatro sábados que quedan del mes de octubre la vamos a estar pasando de nuevo al aire. Todos estos contenidos los van a volver a vivir acá en la pantalla de Aero TV. Así que vaya este mensaje y este pago de deuda para todos aquellos que nos solicitaban volver a ver estos materiales. Ahora sí, terminó el programa. La forma de comunicarse con nosotros, como siempre, es a los teléfonos 628-3910, 710-7591 y nuestro mail aerotv@dinet.com.uy. La cita obligada entonces, sábado que viene, 18:30 horas aquí en TVO. ¿Con qué? Con Aero TV, el programa uruguayo de la aeronáutica. ¡Chau!